el ascenso de Vox es incontrolable. Esta encuesta de hoy, de los 12 escaños actuales que tiene Vox, le sitúa en 22, casi el doble de lo que tiene. Yo, este tipo de encuestas, ya lo dije en Castilla y León, no creo que no tienen mucha validez. Aprovecho para decir que a partir de este viernes, el plural.com, un poquito de publicidad, va a dar un electopanel en exclusiva todos los viernes. Estaremos muy atentos y nos haremos eco de ello. ¿Qué están diciendo los electopaneles? Que además Electomanía está acertando en todas las elecciones, en Castilla y León lo clavó. Lo que está diciendo es que desde hace dos o tres electopaneles hay un empate técnico en votos, que no en diputados, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿En Andalucía? En Andalucía. Un empate técnico en votos entre Partido Popular y Partido Socialista. Y de hecho, en el último electopanel, el PSOE, por muy poco, o sea, estamos hablando de poquísimos votos, daba el sorpaso al Partido Popular. Esto solo se explica por dos motivos. Uno, la fortaleza de Vox. Pero también, dos, la debilidad de Podemos, que mucho de su electorado, de esta amalgama que van a hacer de partido que ni siquiera saben el nombre, y del que ni siquiera tienen candidato tampoco, y se decantarían por hacer un voto útil al Partido Socialista, teniendo en cuenta la división que existe en la izquierda. Y hay que ver un punto más, que creo que pasa bastante desapercibido en Madrid, pero que en Andalucía puede inclinar la balanza de un lado hacia otro, y es en tres provincias, Jaén, Huelva y Granada, fuerzas regionalistas que creo que van a tener representación.